Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Barcelona Sporting Club, la alegría de los chiros. Empezamos con un video nuevo, tenemos la invitación, nuestro amigo de la página Compatriota Amarillo, nuestro amigo Richie, ¿no? Le damos la bienvenida a este programa que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo estás, Richie? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, buenas noches, mi gente, aquí estamos, bien, gracias a Dios, compartiendo con ustedes que me ha hecho la invitación, pues, y aquí estamos. Saludos, Luigi. Tenemos también a Leida, obviamente, la administradora de la página de Barcelona Sporting Club de los Chiros. Leida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniel? Saludito, Richie. Hoy es un programa muy especial con una linda compañía. Un amigo que hace poco lo hemos conocido y tiene muy bonito programa. Sígalo en su canal, en su Facebook. Muy buenos contenidos sube. Saluditos a todos y cada uno de nuestros seguidores. Así es. Bueno, saludando a todos los seguidores, empezamos con el programa de la noche de hoy, ¿no? Donde pues tocaremos algunos temas. Entre ellos lo que fue el partido ante 9 de octubre, un partido para Barcelona, como todos los partidos, muy complicados. Lo de Mastriani, que supuestamente pues se puede ir a Brasil. Lo que ha dicho Jorge Célico en las últimas horas en un programa que tuvo futbolero. Entonces, en todo esto tendremos un poco de análisis, ¿no? Más que todo el partido que tuvimos ante 9 de octubre, ¿no? Pienso que todos vimos el partido. Un Barcelona hecho pedazos por todos lados, entonces nos preocupa mucho como hinchas porque estamos metidos en la final, pero lastimosamente el juego que Barcelona ha venido mostrando pues no da la seguridad de que podamos obtener el campeonato, ¿no? Y eso preocupa un poco. Así es, Daniel, está muy preocupante la situación en que nos encontramos con Barcelona. Imagínense solo sacar un punto de 6 puntos, de haber conseguido los 6 puntos en casa, un miserable punto que a fuerza se lo pudo conseguir, porque de verdad no sabemos qué es lo que está pasando con Barcelona. Muchísima preocupación, porque imagínate tú, sabemos que es la tercera fecha de la segunda fase de la Liga Pro, pero es muy preocupante, nos sentimos demasiado inseguros. Imagínate que así llegar a Barcelona a una final, o sea, nos ganarían, nos golearíamos, entonces de nada serviría haber ganado la primera etapa. O sea, nos sentimos demasiado preocupados, no sé qué está pasando con nuestro equipo, de nuestros amores. A muchos jugadores les está pesando demasiado llevar la camiseta en donde deberían sentirse orgullosos de decir la camiseta amarilla, porque son pocos los elegidos, son pocos los que se los escoge para representar a un equipo grande, al mejor equipo del Ecuador que tenemos. O sea, está demasiado preocupada la situación. Como verlo jugar a Barcelona es como un barco a la deriva, nadie funciona, no hay nadie en la cabeza, y ahora con estas declaraciones que dio Célico, los hinchas están, dicen una cosa, dicen la otra cosa. Yo no entiendo de verdad, Daniel y Richie, ¿en qué momento aceptaron la invitación de que salga a dar entrevista a Célico? No entiendo, porque nos deja en un stand-by, en una peor mente, en una preocupación
yo de presidente o de administrar quién da entrevista, yo creo que debería hacer una entrevista cuando Barcelona esté arriba, o por lo menos que se esté jugando súper que bien, pero no entiendo la situación, y de verdad que no entiendo en qué cabeza le dieron cabida a que dé entrevistas él. De verdad que estoy indignada. Y no se ve nada de juego, nada, no hay una estructura, un trabajo exacto que esté haciendo Celico. Es muy preocupante la situación. No sé qué piensa usted, Richie. Bueno, ¿qué tal, hermano? Pues yo quería contar algo más antes de... Gracias por la invitación. Los que están ahí en las redes, pues apoyar el programa Barcelona Sporting Club, la alegría de los chinos. Gracias por invitarme en este programa y pues vamos a ver. Gracias a ti. Eso, barcelonista, apoyar al 100% a la página de los compañeros aquí presentes, de Daniel y de Lady Troya. Más que un comentario como un hincha, pues la verdad muy decepcionante todo lo que está pasando para mí como hincha, con el ídolo del Ecuador, con el equipo del Barcelona Sporting Club, porque deja mucho que desear, como dijiste antes de la entrevista de Celico. Pues dos partidos de locales, la verdad, pues si se ha sacado un punto, pues como que de milagro. O sea, no se puede pedir más esto. O sea, que está vistiendo la camisa de un grande, del equipo, el más grande del Ecuador. Y prácticamente perder así estas chances de local. O sea, la etapa es brava, son 15 partidos que no tienes que dar chance a nada, Daniel, a nada, Lady. O sea, la verdad, como hincha, muy decepcionado. Pues la verdad, si se rescató un empate contra el 9 de octubre, pues yo creo que fue hasta gracias al VAR, la verdad, como hincha, pues muy aparte de que si hubo penales o no. Eso es un tema aparte que también, como dijo Daniel, lo vamos a tratar. Pero lo de Celico, la verdad, son unos comentarios que no sé por qué razón, fundamento, pues lo dicen. Pues si hay trinca, no hay trinca, pues bueno, la verdad, si está pasando cosas dentro de ahí del grupo, pues no debería de manejarlo o de solucionarlo de alguna manera entre la dirigencia, entre el entrenador y entre jugadores, porque el equipo hay que sacarlo adelante, ¿no? Más bien tirar estas piedras para que después, tirando, como decir, la pelotita a otro, y la responsabilidad es de todo, de un equipo. Exacto. Porque por algo están donde están. Sí, exactamente. Y incluso concuerdo contigo, ¿no? Este problema de Barcelona, bueno, al menos en lo personal, lo vengo viendo hace muchos años atrás. Incluso cuando estaba el profesor Almada, ya cuando no lo querían Almada, hicieron lo imposible, hicieron salir a Almada, después vino Bustos, y así seguía de entrenadores, pero como acabas de mencionar, y es lo que yo también opino, o sea, como decimos vulgarmente acá en el Ecuador, los trapos sucios se lavan dentro de casa. Entonces, demasiado desatinadas las declaraciones de Jorge Celico en este programa deportivo. No tenía que haber pasado eso, y yo pienso que más pasa por el tema de amistad, porque justamente en el programa deportivo donde él dio estas declaraciones, pues son amigos de Alfaro Moreno. Incluso hemos visto al mismo Alfaro Moreno en este programa dando declaraciones, dando opiniones, y incluso cuando hace unas fechas atrás, pues se llenaba de boca él Alfaro, diciendo de que Barcelona es el mejor equipo del país, tiene el mejor club. Entonces, y pasaron unos días y vinieron estas seguidillas de malos resultados. Entonces, yo pienso como que hay que cerrar un poco la boca, eliminación de la Sudamericana, eliminación de la Copa Ecuador ante un equipo de la Serie B, y ahora pues... Casi se nos va la primera etapa. Oh. Exactamente, casi se nos va la primera etapa. Si nos ponemos a analizar, como ya lo había dicho, la primera etapa la ganamos apretada. La ganamos por goles de diferencia. Creo que por un gol de diferencia o... Por un punto. Por un punto. Por un punto. Que se la sacó justamente en el clásico. En el clásico, exactamente. Incluso más atrás nosotros quedó... el gol de Carcelén. Quedó Universidad Católica, que si Carcelén no hacía ese gol, Católica capaz es lo que ha llamado la atención. Ha llamado la atención para lo negativo, pero no... para algo positivo en Barcelona. Y como lo dijo Leida, me preocupa también a mí
porque de la manera que Barcelona viene jugando, considero que vamos a pasar muy mal en la final, sea quien sea el resultado, porque si estamos nos damos cuenta de reojo, miren al Aucas. Al Aucas, imagínense, está puntero, eliminando a equipos importantes de la Copa Ecuador y tiene una muy buena plantilla. Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante. Es una sorpresa el Aucas con la plantilla que tiene. Exactamente, es una plantilla y está por muy debajo de Barcelona, con todo el respeto. No se podría decir que está dando frutos. No, este técnico venezolano le está dando buenos resultados al Aucas, a toda su afición, y hoy por hoy los tiene pues en lo más alto, y esperemos a ver qué pasa con Barcelona, ¿no? Que si es el Aucas, pues será un rival muy complicado. También se habla por ahí de Mastriani, ¿no? Que podría marcharse al fútbol brasileño. ¿Sabes algo de eso, Leida? El representante solo dijo que lo pretende un equipo brasilero, más no ha dado más, que yo sepa, no he visto más comentarios ni más entrevistas que ha dado él. Entonces, y también recordemos que tiene contrato 2 años y medio, si no me equivoco, Mastriani con Barcelona. Entonces, habría que ver, porque él solamente lanzó como que la piedrita, como que un equipo brasilero lo está pretendiendo al uruguayo Gonzalo Mastriani. Entonces habría que ver si se da eso o no. Claro, imagínate, o sea, bueno, Mastriani tampoco es que ha sido una pieza fundamental en algo de Barcelona, sí. pero bueno, entonces creo que un poco mejor que Garcés sí es, ¿no? Bueno, gracias a Dios nos libramos de Garcés y tenemos a Cifuentes, que ya van 3 fechas, pero lastimosamente no va marcando, ¿no? Así es, Daniel, ya tenemos 3 fechas y convocado las 3 fechas, ha estado JJ Cifuentes, pero no se le ve ni un solo equilibrio, o sea, no se le ve todavía fútbol. Yo creo, no sé, pues nos esperemos ver los resultados más adelante, porque al fin faltan más fechas. Pero en estas 3 fechas que yo he visto a JJ Cifuentes, no he visto nada en juego. Yo creo que nos hemos librado de un paquete, y me parece que está otro paquete más, parece, no sé, espero que no nos decepcione más adelante, porque como digo, recién van 3 fechas, ¿no? Pero prefiero que salgamos con Independiente, prefiero a Mastriani, porque Mastriani por lo menos se la juega, es desequilibrante, busca el balón. Entonces, JJ Cifuentes se encuentra en un estado como que todavía le está como que muy pesadito. Ahora imagínate en la altura. En la altura yo creo que no funcionaríamos, o sea, el equipo no funcionaría con JJ Cifuentes. Yo prefiero sinceramente y de todo corazón a Gonzalo Mastriani. No sé usted qué opina, pero... ¿Qué opinas, Richie? ¿Arrancarías con Mastriani o arrancarías con JJ Cifuentes? Cifuentes. Bueno, antes de la acotación de interés del equipo brasileño que está por Mastriani, bueno, todos son rumores, ¿no? Pero se viene escuchando desde hace unos días que sí, es un equipo brasileño, dice el América Mineiro, pero su agente, el Johan Wilson, que lleva todo esto de Mastriani, pues no se dice realmente el equipo cuál es. Pero recordemos que él tiene un contrato con Barcelona de más de 2 años y medio, así que no se sabe qué pasará. ¿Quién saltará? Pues yo preferiría que salga Mastriani, mueve más, o sea, la busca más, encara más, la pelea más. Bueno, no están saliendo los goles, la mala suerte que ha tenido Mastriani. Sí que es cierto que tiene una mala racha que no la mete. Por más que se ven las ganas, digo, la hinchada está cansada, la hinchada quiere gol. Hay que decir lo que es. Hay que decir lo que es. Barcelona y la hinchada quiere gol. Porque no podemos estar dependiendo de un bolsito, de los penales, del VAR. No. Claro. Y si fuese, puede ser que tenga oportunidades como Célico lo ha traído. Pero tal vez todavía le falta ese boom, no sé. Ahí viene todo el enredo de la de la trinca, de los amigos. Que arranque más grande el partido contra Independiente. Claro, incluso, bueno, por ahí también se habla del sobrepeso de JJ Cifuentes. Pero no sé si también pasa por el tema de que no tiene alguien que lo abastezca, ¿no? Todavía ese pase claro que le puedan entregar a un delantero y que pueda definir. Quizás puede pasar por ahí. Fue un poco señalado el degollador, como se lo conoce acá en el fútbol ecuatoriano, por el sobrepeso que tenía. Hablamos de sobrepeso, no de peso, porque una cosa es peso, otra cosa es pesado. Sobrepeso, sobrepeso. Y el jugador, pues, tiene, aunque usted le ha visto
que está haciendo lo mejor por bajarlo, pero como dijo la compañera Ley, la altura, la presión de jugar contra un equipo que va a buscar todo por sacar esos tres puntos, o sea, pues no, con respeto por lo que lee el sobrepeso y todo esto, pues bueno, si le está dando la oportunidad, el profesor lo trajo, que dé lo mejor de sí, es un buen futbolista y es un definidor, pero le falta todavía, como decía, ese arranque, eso que necesitan los goleadores, que las metan, es mi manera de pensar, con mucho tipo respeto. Tipo Jonathan Alves. Mal la buscaba y la metía. Me gustaba de Jonathan Alves, haciendo, me acuerdo de ese delantero, que boquillaba mucho los defensas, los hacía provocar. Entonces, esto tenía un grado de ventaja para Barcelona, de poder sacar expulsado a un jugador y de poder hacer las cosas mejor. Entonces, era un delantero vivo. Entonces, eso es lo que Barcelona necesita, un delantero vivo. Ahora es que falta ese delantero. Lo dejaron ir, ¿qué vamos a hacer? Y viendo mal está Martínez, que es el que la está metiendo también. Claro. Si no, ¿qué me cuentas? Yo no digo. Si no estuviera Fidel. Así es, yo no digo que sea malo el degollador, JJ Cifuentes. Pero lo que pasa, y tampoco, yo creo que aquí no depende tampoco del sobrepeso, porque en el sobrepeso que él siempre ha sido así, o sea, y ha funcionado así. Pero yo creo que es algo psicológico, no sé qué tiene, qué problema tiene el jugador, porque no está funcionando como debería de funcionar, porque por algo lo trajo Célico. Recordemos que Célico es un cazador de talentos, o sea, no lo trae a alguien porque le da la gana o porque es apadrinado, no creo que venga por ese lado. O sea, JJ Cifuentes la busca, pero mientras que empecemos a ver a JJ Cifuentes, yo creo que deberíamos mantenerlo todavía en banca. Y no, el sobrepeso, él ha bajado bastante de peso. Los primeros días cuando se lo vio, o sea, estaba recontra que gordísimo, no hablo mal porque yo también estoy gorda, o sea, pero en un jugador, o sea, en un jugador no puede estar gordito, pues no, entonces, y ha bajado bastante de peso, y él tiene todas las ganas de jugar, porque como él mismo lo dijo, él es barcelonista y toda su familia es barcelonista. Bueno, esperemos de verdad, de todo corazón, pero mientras que esté, hasta que JJ Cifuentes esté al nivel de que debería estar, como titular, yo creo, para mí deberíamos mantenerlo ahorita por lo menos en banca, porque recordemos que nos toca un partido muy complicado, y sobre todo en la altura, con Independiente, que tiene ese chip en la cabeza, viene de ser goleado 5-0, entonces es un partido para Barcelona recontra que complicado. Entonces esperemos de verdad, de todo corazón, si es que se puede ganar el partido, que lo veo muy complicado en como está jugando Barcelona, pero como yo digo, nada es imposible. Si los jugadores se ponen con la mentalidad de decir, no, vamos, este partido lo vamos a sacar adelante, lo pueden hacer, porque Barcelona tiene un buen planteamiento, todos los jugadores que tenemos, o sea, sí, vale la pena, y están ahí en Barcelona porque funciona, porque juega, pero de verdad no sé qué está pasando con ellos, porque no se ve, hasta ahora no se ve nada del juego. Bueno, esperemos que si no vayamos a perder, si no ganamos, que por lo menos saquemos el punto, que con ese punto por lo menos no nos alejaríamos tantísimo de la tabla, porque también Cuenca está arribísima. Entonces, a ver qué pasa este fin de semana, mañana creo que jugamos. Lo que pasa es que si te pones a analizar, es un mal que Barcelona viene arrastrando hace muchos años atrás. La contratación de jugadores que lastimosamente no rinden, y bueno, es donde yo siempre digo, el jugador de fútbol puede jugar en cualquier equipo, en el mejor equipo del mundo, pero no cualquiera está destinado a vestir una camiseta tan pesada como es la de Barcelona, ¿no? Pasó lo como el jugador que tuvo en el año pasado en Barcelona, Michael Hoyos, que está en Liga, ahorita es el Riquelme de Liga de Quito, ¿entiendes? Entonces, y el año pasado en Barcelona no era así, no pintaba así. Entonces, date cuenta, son jugadores que están destinados para, unos para vestir una camiseta más pesada y otros para, pues, tener una camiseta con menos presión, como quien dice, ¿no? Eso es lo que yo digo, Daniel, que muchos jugadores les pesa de verdad llevar la camiseta de Barcelona y jugárselas todas, porque a veces hemos tenido contratos de jugadores que funcionan súper que bien en X
en X equipo, pero llegan a Barcelona y no son nada, no son nadie. O sea, en vez de destacarse, yo, a mí me dan la oportunidad de jugar en un equipo X, así sea en el Gualaceo o en lo que sea, así sea de segunda, Daniel. O sea, yo me voy con mi mentalidad de qué, de sobresalir. ¿Por qué? Porque va a haber otro equipo que me está viendo como un juego, y entonces voy avanzando de poco a poco. Pero si te dan la oportunidad y no la sabes aprovechar, es lo que está pasando con muchos jugadores que les pesa la camiseta o no se sienten a gusto de pertenecer a una institución tan grande como es Barcelona. No sé, de verdad, no los entiendo, porque te dan la oportunidad y la desaprovechas. Cuando otras personas necesitan esa oportunidad y no la pueden tener, entonces, ¿qué está pasando? Es lo que no entiendo, ¿qué está pasando con ellos, con cada uno de los jugadores? Porque no vamos a decir que solamente es uno, son todos los jugadores que no están funcionando para nada, absolutamente para nada. Están jugando como un juego de locos, porque nadie, los pasos no son exactos. No hay uno que quiere decir, este jugador sacó la cara por Barcelona, no, porque todos al fin y al cabo se están equivocando, están errando lo mismo. Eso es lo que nos pasó con en el partido anterior, que fueron los primeros minutos, creo que fueron 7 minutos, en donde se vio jugar a Barcelona, creo que mucho duró 8 minutos. Entonces yo pensé que bueno, al fin reaccionaron los jugadores, pero no, volvieron a caer a partir de los 9 minutos en adelante, volvió a ser Barcelona, que no jugaba nada, desorbitado, sin ganas, sin deseo, los pases mal hechos, nadie, incluso hasta Fidel Martínez, bueno, tampoco no le vamos a tirarle piedra, porque gracias a él se ganó en con el técnico, o sea, no se ve nada del juego. Bueno, esperemos que si no vayamos a perder, si no ganamos, que por lo menos saquemos el punto, que con ese punto por lo menos no nos alejaríamos tantísimo de la tabla, porque también Cuenca está arribísima, entonces a ver qué pasa este fin de semana. Mañana creo que jugamos. Lo que pasa es que si te pones a analizar, es un mal que Barcelona viene arrastrando hace muchos años atrás. La contratación de jugadores que lastimosamente no rinden. Y bueno, es donde yo siempre digo, el jugador de fútbol puede jugar en cualquier equipo, en el mejor equipo del mundo, pero no cualquiera está destinado a vestir una camiseta tan pesada como es la de Barcelona, ¿no? Pasó lo como el jugador que tuvo en el año pasado en Barcelona, Michael Hoyos, que está en Liga. Ahorita es el Riquelme de Liga de Quito, ¿entiendes? Entonces, y el año pasado en Barcelona no era así, no pintaba así. Entonces, date cuenta, son jugadores que están destinados para, unos para vestir una camiseta más pesada y otros para, pues, tener una camiseta con menos presión, como quien dice, ¿no? Eso es lo que yo digo, Daniel, que muchos jugadores les pesa de verdad llevar la camiseta de Barcelona y jugárselas todas, porque a veces hemos tenido contratos de jugadores que funcionan súper que bien en X equipo, pero llegan a Barcelona y no son nada, no son nadie. O sea, en vez de destacarse, a mí me dan la oportunidad de jugar en un equipo X, así sea en el Gualaceo o en lo que sea, así sea de segunda, Daniel. O sea, yo me voy con mi mentalidad de qué, de sobresalir. ¿Por qué? Porque va a haber otro equipo que me está viendo como un juego, entonces voy avanzando de poco a poco. Pero si te dan la oportunidad y no la sabes aprovechar, es lo que está pasando con muchos jugadores que les pesa la camiseta o no se sienten a gusto de pertenecer a una institución tan grande como es Barcelona. No sé, de verdad, no los entiendo, porque te dan la oportunidad y la desaprovechas. Cuando otras personas necesitan esa oportunidad y no la pueden tener, entonces, ¿qué está pasando? Es lo que no entiendo, ¿qué está pasando con ellos, con cada uno de los jugadores? Porque no vamos a decir que solamente es uno, son todos los jugadores que no están funcionando para nada, absolutamente para nada. Están jugando como un juego de locos, porque nadie, los pasos no son exactos. No hay uno que quiere decir, este jugador sacó la cara por Barcelona, no, porque todos al fin y al cabo se están equivocando, están errando lo mismo. Eso es lo que nos pasó con en el partido anterior, que fueron los primeros minutos, creo que fueron 7 minutos, en donde se vio jugar a Barcelona, creo que mucho duró 8 minutos. Entonces yo pensé que bueno, al fin reaccionaron los jugadores, pero no, volvieron a caer a partir de los 9 minutos en adelante, volvió a ser Barcelona, que no jugaba nada, desorbitado, sin ganas, sin deseo, los pases mal hechos,
nadie, incluso hasta Fidel Martínez. Bueno, tampoco no le vamos a tirarle piedra, porque gracias a él se ganó en con el técnico, con el gol que hizo. Entonces falló muchísimo en el penal, o sea, es un penal que donde tú tenías que haber no vas a cobrar un penal de lujo. Claro que donde le hubiera salido hubiera sido espectacular el penal, pero no estamos para hacer eso. O sea, no, hay que hacer el gol como venga, no tenías pensar en decirte. Claro, tenía que patearla con todo, directamente hacer gol, no a lucirte. O sea, no estás ganando 5-0, 3-0, 4-0, para que te quieras lucir en hacer un penal y lucirte. No estaba. O sea, ¿Qué opinas de Fidel Martínez del penal? Lo que pasa es que en ese momento, aparte de la manera como tiró el penal, la verdad, una manera de que, como dice la compañera Leila, si le hubiera salido, pues era un golazo como tal vez ha estado acostumbrado a en algún momento a hacerlo, ¿no? Pues son partidos. Responsabilidad. Hay que hacer eso. O sea, necesitabas empatar para ponerte activo en onda para ver si remontaba. Pero te comes el penal. ¿Y qué estaban esperando? Otra vez te lo voy a repetir. Ya está pateado, ya te lo comiste. Claro, ya estaba. Punto, o sea, no me vas a venir con cosas. ¿Qué me vas a venir a decir? Que no, que sí, que esto, no, se lo comió de una manera, pero catastrófica, responsable. Porque todo el equipo se vino con todo para buscar el empate, y él en una jugada, bueno, a pesar de todo, el equipo no se vino abajo, siguió atacando, pues vinieron las polémicas de las manos, del penal. El Martínez es un jugador que es barcelonista al 100%. Estoy convencido que no se lo quiso pegar al palo. Eso pasa en los jugadores, en los futbolistas, pues que están jugando en la cancha, que tienen ese adrenalina, ese ímpetu de querer meterla con todo, pero la falló. Así fallan los grandes. Bueno, así es, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa. Y bueno, ¿no? Hablando sobre el partido de Independiente, ¿no? Mañana, partido complicado. Y donde, pues, me ha llamado la atención algo, ¿no? La no titularidad de Damián Díaz en el posible 11 que presenta Barcelona. Leia, tienes el 11, que posiblemente presente Celi. Sí, Daniel. Celico se iría con Burray, Rodríguez, Lucas Sosa, con Pedro Pablo Velasco, Rendón, con Sousa, con Piñatares, Jonathan Perlaza, Fidel Martínez, Emmanuel Martínez y JJ Cifuentes. Sousa está lesionado, hace unos minutos vi que Sousa está lesionado, no va. No va a salir. Mira, no sale Sousa. Un comentario. Desde que vino Leonel Sousa, los partidos al comienzo, perfecto. Un jugador renombradísimo, la hinchada bacanto. Se metió una hinchada de bolsillo, ¿para qué? Yo te digo la verdad. Hasta yo dije, bueno, buena contratación. Después de la lesión, la verdad, no sé qué pasa con el futbolista. Sí. Pero bueno. Igual, Daniel, bueno, es una supuesta alineación con la que diría Célico, pero en darse ese caso de que vaya con ese 11 titular, imagínate que lo pone a Cifuentes. Yo creo que nadie de la hinchada lo quiere ver en este partido a JJ Cifuentes, sino a Gonzalo Mastriano. Es un partido donde te la vas a jugar toda, en donde quieres arrebatar esos 3 puntos. Entonces, para mí, si es que se va a Célico, el DT, con esta alineación, de una doy por perdida el partido, de una. No me voy a poner a pensar en nada. Perdemos. Porque JJ Cifuentes, con la capacidad de que hemos visto que no ha hecho nada, en estos 3 partidos no ha hecho nada, imagínate cómo lo va a hacer en la altura. O sea, es algo ilógico de que tú pongas a ese jugador en la altura, teniendo a Gonzalo Mastriani, que la lucha, tiene garra, la consigue, él está arriba, está abajo, está en medio, o sea, la lucha, busca el balón. Que no le haya salido los goles es muy distinto.
pero de verdad, nanay, nanay, queremos arrebatar esos tres puntos, tiene que poner todo, ¿cómo se dice? La leña en... Toda la carne en el asador. Toda la carne en el asador, exacto. Imagínate, yo también, aquí debería ir Carcelén también, Michael Carcelén, no sé por qué no lo toma en cuenta. El director técnico no entiende. Yo creo que hasta el más ciego, hasta el más... Me gustaría ver a Carcelén titular en este partido. Este es el partido de Carcelén. Y aprovechar que Leonay Sousa está lesionado, es la oportunidad ideal para Carcelén en ese medio campo junto a Piñatares. Bueno, que Piñatares no ha sido casi de mi agrado, pero bueno, Piñatares ya con Carcelén, pero Carcelén debería ir de titular en este partido. Exacto, Daniel. Claro, no, tomo la palabra, Daniel, compañero. Muy aparte de esto que está lesionado Sousa, seguro que saltará Carcelén, la verdad. Es que le está dando resultados en esos últimos minutos. O sea, cuando recordemos también con Independiente del Valle, también, con 9 de octubre, también le dio ese plus y esa agresividad para que Barcelona pues busque también el arco contrario para ver si desparejaba el partido. Pues lamentablemente no se dio, pero seguro Carcelén va a saltar de titular, segurísimo. Lo que es otro lado, o sea, Bruno Piñatares, recordemos, él es un buen jugador, pero no está teniendo ese apoyo, esa consistencia como tal vez Leonel Sousa al principio lo hacía. Ahora de pronto que si juega Carcelén, tenga ese apoyo, ese acompañamiento para que él también pueda tocar y no pierda los balones, porque él no es tan rápido, pero es un jugador que sí la toca, que la pelea, que la lucha, pero falta ese jugador que lo acompañe. De momento, Célico es un gran entrenador, eso yo no lo voy a discutir. Si ganamos la primera etapa fue porque así tal vez pasó, porque Barcelona empató ese clásico, porque los últimos resultados dieron a favor y por eso se ganó la primera etapa. Sí, como lo mencionaste, o sea, retrocediendo un poco a lo de Carcelén, es un jugador que como lo mencionaste, ¿no? En los últimos partidos que Célico lo ha estado metiendo en los últimos minutos le ha dado resultado, inclusive hasta en el mismo clásico del Astillero, el golazo que se mandó, y los otros partidos, incluso con el año pasado con el mismo Vélez Sarsfield, lo metió en los últimos minutos y es el que mete el pelotazo para que Perlaza nos dé el gol de poder pasar a la siguiente fase. Entonces es un jugador que está dando muchos frutos, y por ahí yo he escuchado de que en el fútbol francés están preguntando por Carcelén. Imagínate, ese jugadorazo. Esa es una noticia que también la he venido escuchando, que Carcelén, hay un equipo interesado de Francia en la Ligue 1. Tiene el equipo funcionando lastimosamente, no de buena manera. Entonces, yo creo que sería una desfachatez sacar jugadores como Emmanuel Martínez, como Carcelén, qué sé yo, como por ahí otros jugadores. Entonces, pienso que la dirigencia tiene que mantener el equipo hasta final de temporada, a ver qué pasa, y ya más después se podrá ver, pero ya ahora en la actualidad ya no puede Barcelona darse ese lujo, porque vuelvo y repito, el pase de el libro de pases se acaba de cerrar y ya no puede Barcelona contratar a otros jugadores. Así es, Daniel, sería el colmo de que la dirigencia de Barcelona se empiece a dejar ir a los jugadores, porque como tú dices, ya el libro está cerrado, o sea, no podemos contratar. Ejemplo, se va Emmanuel Martínez, ¿a quién contratamos? ¿O a quién ponemos? Se va Carcelén, se va Mastriani, entonces el equipo quedaría peor. O sea, estamos en un nivel de que no podemos desaprovechar y dejar ir a ninguno de los jugadores porque ya el libro está cerrado. Y como te digo, Carcelén debe ir de una, debe ir en los 11 titulares, porque en los cambios que ha puesto Célico ha funcionado, nos ha funcionado bastante Carcelén, y para mí no me parece justo de que esté en banca Carcelén. Imagínate que también teníamos la ventaja de nosotros de que el fin de semana anterior de todo jugó a favor de Barcelona para poderle ganar a 9 de octubre y no se dio las cosas lastimosamente. Independiente quedó goleado 5-0, Liga de Quito perdió 4 también, Emelec también empató. O sea, tenía Barcelona todo para que ellos ganen
pero desastrosamente, un partido que queda la historia, porque no se vio nada de juego. Y Célico...